Hércules, Heracles para los griegos, es uno de los héroes más famosos de la mitología clásica. Es un semidios, es decir, hijo de un dios y de una persona mortal, y llevó a cabo los llamados 12 trabajos para purgar sus acciones fruto de la locura. Hércules o Heracles fue el resultado de la relación entre el dios Zeus y la humana Alcmena, esposa de Anfitrión e hija de Electrión, rey de Micenas. Atraído por la inconmensurable belleza de Alcmena y aprovechando la ausencia de su marido, el infiel Zeus tomó astutamente la forma de Anfitrión para yacer con ella. A su vuelta, Anfitrión descubrió el engaño y concibió otro hijo con Alcmena llamado Ificles, que nació a la vez que Heracles. Es decir, que Ificles y Heracles eran hermanos mellizos, pero de distinto padre. Zeus siempre quiso engendrar un gran héroe que beneficiase a la raza humana y a los dioses. Además, proclamó que Ilitía, la diosa del parto, ayudaría a traer a la vida a ese niño tan esperado, que se creía que podía llegar a ser un gran rey. Sin embargo, la diosa Hera, esposa de Zeus, recelosa de todos los hijos ilegítimos de su marido, hizo retrasar el alumbramiento de Heracles para que Euristeo, hijo de Esténelo, rey de Micenas, pudiese ocupar el trono en su lugar. Pero no era suficiente. Hera quería acabar con la vida de Heracles. Cuando tenía pocos meses de edad, Hera decidió enviar 2 serpientes para atacarlo a él y a su hermanastro. Pero el bebé Heracles consiguió asfixiarlas gracias a su extraordinaria fuerza. Otro relato narra cómo Hera fue engañada por Zeus para amamantar a Heracles y que éste bebiese un poco de leche divina. Cuando Hera descubrió la estratagema, apartó a Heracles bruscamente, derramando un poco de leche que daría lugar a la Vía Láctea. Nuestro héroe fue creciendo y formándose. Aprendió a tocar la lira, el uso del arco por medio de Éurito de Ecalia, nieto de Apolo, y el arte de la lucha gracias a Autólico. A la edad de 18 años, Heracles se enfrentó y dio muerte al león de Citerón, una fiera que merodeaba por las montañas. Este león atacaba tanto al ganado de Anfitrión como al de Tespio, rey de Tespias. Heracles no desaprovechó la estancia en la corte del rey, ya que concibió gran multitud de vástagos con las 50 hijas de Tespio, los llamados Tespíadas. El héroe griego vivió durante un tiempo en paz y armonía con sus hijos y con su esposa Mégara, hija de Creonte, rey de Tebas, hasta que un día la diosa Hera volvió a ejercer sus malas artes para causar un ataque de locura homicida en Heracles, quien asesinó a su esposa y a todos sus hijos de forma inconsciente. Las circunstancias de estos hechos tan dramáticos difieren según las diferentes versiones. Cuando el desdichado Heracles fue consciente de lo que había hecho, decidió retirarse voluntariamente. Pasó en el exilio un tiempo, profundamente desanimado, hasta que finalmente se convenció de que tenía que visitar el oráculo de Delfos para saber cuál debía ser su próximo destino. La Pitia, suma sacerdotisa, parece ser que indicó que se dirigiera a Tirinto, en la Argólide, donde debía permanecer durante 10 años mientras llevaba a cabo a modo de penitencia una serie de trabajos para el rey Euristeo. Con aquellos trabajos, que finalmente fueron 12, el héroe buscaba redimirse. Primer trabajo, el león de Nemea. La primera tarea de Heracles fue matar al león de Nemea. Al darse cuenta de que ni su espada ni sus flechas podían atravesar la piel del animal, Heracles decidió utilizar su garrote y sus propias manos. Tras dar muerte a la legendaria bestia, el héroe griego utilizó la propia piel del león como vestimenta. Segundo trabajo, la Hidra de Lerna. La Hidra era una enorme serpiente policéfala con aliento venenoso. Se decía que cuando se le cortaba una cabeza, se le regeneraban 2 nuevas. Heracles partió con la misión de matarla, y al observar sus poderes, su sobrino Iolao le ayudó quemando el cuello de cada cabeza que iba cortando para que no renaciera otra. Antes de abandonar el lugar, mojó sus flechas con la sangre venenosa de la Hidra de Lerna, algo que le sería muy útil en varias ocasiones más adelante.
tercer trabajo, el jabalí de Erimanto. A Heracles se le mandó cazarlo vivo. Para conseguirlo lo hizo salir de su escondrijo y lo acorraló para poder atraparlo con una red. Posteriormente lo llevó en hombros hasta Micenas para entregárselo a Euristeo. Cuarto trabajo, la cierva de Cerinea. Heracles tuvo que capturar viva a la cierva de los cuernos de oro de Cerinea, consagrada a Artemisa, diosa de la caza. Heracles la persiguió durante un año entero hasta que la derribó de un diestro flechazo sin herirla, pues era considerada un animal sagrado. Quinto trabajo, los establos de Augías. Augías, hijo del sol, poseía rebaños de ganado. Sus establos se habían abandonado sin limpiar, originándose la acumulación de una gran cantidad de estiércol. A Heracles se le encomendó la difícil tarea de limpiarlos en un solo día. Gracias a su ingenio, consiguió desviar el cauce de dos ríos para que el agua arrastrase la suciedad. Sexto trabajo, las aves del Estínfalo. Las boscosas orillas del lago Estínfalo constituían un ecosistema perfecto para una bandada de aves peligrosas. A Heracles se le encargó la tarea de espantarlas a todas. Las ahuyentó utilizando un cascabel de bronce que le dio la diosa Atenea para después abatir algunas con sus flechas cuando éstas alzaron el vuelo. Séptimo trabajo, el toro de Creta. El toro de Creta había sido enviado por el dios Poseidón para que el rey Minos le diese sacrificio. Sin embargo, Minos lo encontró muy hermoso y decidió no sacrificarlo, enfureciendo al dios del mar. El toro se asilvestró y nadie conseguía darle caza. Además, le hizo un hijo a Pasifae, esposa de Minos, que concibió al Minotauro. Heracles tenía que traer de vuelta vivo al toro. Lo logró y lo llevó hasta Micenas. Octavo trabajo, los caballos de Diomedes. Los caballos constituían el tiro del carro del gigante Diomedes, rey de Tracia. Eran alimentados con carne humana. A Heracles se le encomendó capturarlos y utilizó el propio cuerpo de Diomedes para alimentar a los caballos y así conseguir domarlos. Noveno trabajo, el cinturón de Hipólita. Heracles fue enviado al país de las Amazonas para encontrar el cinturón de su reina, Hipólita. Heracles, junto a un cuerpo de aliados, entabló una batalla contra las Amazonas y exigió el cinturón a cambio de entregar a la hermana de Hipólita, la comandante Melanipa, a la que había capturado. Décimo trabajo, el ganado de Gerión. El gigante Gerión estaba formado por tres hombres unidos en uno solo. Heracles tuvo que ir a buscar su ganado a la isla de Eritía. En su periplo hacia el oeste, el héroe griego fue sintiéndose cada vez más acalorado. Por esta razón, apuntó con su arco al rey Sol Helios, el cual, impresionado por su atrevimiento, le concedió su copa de oro para cruzar el océano. Se dice que al alcanzar el extremo occidental del mundo conocido, alzó las columnas de Hércules, el peñón de Gibraltar en la península ibérica y el monte Avila en África. A su llegada, el héroe griego esperó su oportunidad para robar el ganado, matando al perro Ortro y al pastor Eurytion. A causa del alboroto causado, Gerión salió al encuentro de Heracles, protagonizando una encarnizada lucha donde la criatura murió cuando Heracles le lanzó una flecha con veneno de la hidra. Con estos 10 trabajos era suficiente, pero Hera se quejó y trató de convencer a Euristeo de que en el trabajo de la hidra de Lerna había contado con la ayuda de su sobrino. También impugnó el trabajo para Augías, en el que se había aprovechado de la fuerza de los ríos, por lo que tuvo que hacer 2 más. Un décimo trabajo, las manzanas de las Hespérides. Euristeo encomendó a Heracles robar algunas manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Las Hespérides eran un grupo de bellas ninfas encargadas de custodiar el frondoso árbol de donde crecían. Durante su viaje, Heracles derrotó al invencible gigante Anteo, alzándolo y estrujándolo. Una vez cerca del jardín, Heracles convenció al titán Atlas para que recogiera las manzanas en su lugar. Atlas era el encargado de sujetar el firmamento, pero Heracles lo sostendría mientras marchaba a buscarlas. Al llegar Atlas de vuelta con las manzanas, quiso el titán entregárselas personalmente a Euristeo.
Pero Heracles le engañó, pidiéndole que sujetase el firmamento por un momento mientras se ponía su capa. Cuando Atlas se dispuso a agarrar el firmamento, Heracles le dijo: «¡Ahí te quedas!», pudiendo nuestro héroe hacerle entrega de las manzanas a Euristeo. Duodécimo trabajo, la captura de Cerbero. Heracles tuvo que descender a los infiernos a través de la cueva sin fondo del Cabo Ténaro para raptar a Cerbero, el perro de caza de Hades, dios del inframundo. Viajó antes a Eleusis para iniciarse en los misterios eleusinos y aprender así cómo entrar y salir vivo del inframundo. Cerbero era una bestia corpulenta, dotada de tres aterradoras cabezas, además de una serpiente en su cola. Existen diferentes versiones sobre su captura. En una de ellas, Hades retó a Heracles a dominar a la criatura sin utilizar ningún arma, lo que Heracles logró con éxito gracias a su piel de león. Cuando el dios del inframundo trató de cerrarle paso, el héroe le amenazó con su arco. Finalmente, Heracles consiguió sacar al can Cerbero a la superficie. Una vez terminados los 12 trabajos, Heracles se vio liberado de su servidumbre. Por esta razón, quiso buscar una nueva esposa, eligiendo a Iole, de la que se había enamorado hasta el tuétano. Iole era hija de Éurito, rey de Ecalia. Sin embargo, Éurito no quiso entregar a su hija, por lo que Heracles trató de olvidar a Iole y acabaría desposando a la princesa Etolia de Yanira. Después de la boda, tuvieron un encuentro desagradable con el centauro Neso. Tras una violenta disputa, Heracles abatió a Neso con una flecha infectada con la sangre de la hidra de Lerna. Pero el astuto Neso, antes de morir, le ofreció su sangre envenenada a Deyanira para fabricar una pócima de amor que, bien aplicada, conseguiría que Heracles no se desenamorara nunca de ella. En realidad, era una trampa. Tiempo después, Heracles quiso zanjar sus cuentas pendientes con Éurito por no haberle concedido anteriormente a su hija Iole. ¿Y qué hizo? Matar al rey Éurito y a todos sus hijos. Después, raptó a Iole. Heracles, lleno de júbilo, se dispuso a sacrificar 12 bueyes en honor a su padre Zeus. Todo parecía indicar que Heracles iba a abandonar a su esposa Deyanira. Sin embargo, esta, temerosa de que aquello pudiera ocurrir, le entregó una túnica empapada con la pócima venenosa de Neso a su heraldo Licas para que éste se la diese a Heracles. Cuando Heracles se puso la túnica, el veneno comenzó a hacer efecto sobre su piel, abrasándolo. El pobre Licas fue arrojado por un barranco por Heracles. Aunque trató de arrancarse la túnica, la pócima le había devorado hasta los huesos. Al contemplar lo que le había ocurrido a su marido, Deyanira decidió quitarse la vida. Fue entonces cuando Heracles viajó hasta el monte Eta, donde construyó una pira para ser incinerado y librarse del dolor. Heracles murió abrasado, pero murió su parte mortal. Heracles se había transformado en un dios y fue admitido en el Olimpo. Se reconcilió con Hera, quien incluso le permitió casarse con su hija Hebe, diosa de la juventud, una unión que simbolizaba su victoria sobre la edad y la muerte. Heracles era ya un ser divino, pero lo más importante, un mito para toda la eternidad. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Ah.
Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Engra y Javier Rubio Doncé. Está editado por la Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica!